Ok, voy a hacer un camino de mesa con hilaza. Pero voy a en este tutorial voy a usar voy a hacer las florecitas primero para que aprendan a hacerlas. Van a ser algo diferentes, las voy a hacer con el hilo cristal y con el gancho del número 2.2 o 10 milímetros, miren, ahí dice entonces voy a usar este color palo de rosa, pero los colores ustedes los escogen, eso sí ya es independiente, y el estambre lo había las había hecho con estambre con hilaza, pero quedan como muy toscas y realmente no me gustaron para lo que yo las necesito. Pueden usarlas en, en hilaza, hacerlas en hilaza, porque depende a lo que ustedes, para lo que ustedes las quieran. En este caso, como va a ser un camino de mesa, necesito que no sean muy abultadas para que se vean bonitas. Entonces, comenzamos. Voy a comenzar haciendo 80 cadenas.

¿Sale? Y vamos a hacer esto. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la sexta cadena vamos a hacer un punto alto. ¿Ok? Hago el punto alto. Y luego hago una cadena. Y ahí mismo hago hago una cadena Ajá. y luego hago esto uno dos y en el tercer punto clavo otro punto alto hago tres cadenas y en el mismo punto voy a hacer otro punto alto luego Hago una cadena y luego cuento. Uno, dos y al tercero, clavo y hago un punto alto. Tres cadenas, dos, tres y otro punto alto. Y así durante toda la vuelta. La tejo y regreso, pero vean cómo va quedando. Uh -huh. Entonces, una cadena, uno, dos, y en el tercero clavo otro punto alto. Tres cadenas, dos, tres, y en el mismo punto hago otro punto alto. ¿Ok? Y así toda la vuelta. La termino y regreso. ¿Ok? Vean, ya quedó. Entonces, terminamos la última parte. Volteamos el tejido. Voy a voltearlo. Y en la segunda vuelta vamos a hacer tres cadenas. Y voy a hacer dos puntos altos. Y los voy a meter en la parte de en medio de lo que hice abajo. Y hago tres cadenas. Y luego tres puntos altos, uno. Dos y tres, y hago una cadena, y bajo con un medio punto, uh -huh. ah, no es cierto. Hago una cadena y me voy hasta donde fue el otro o abaniquito. Y hago otros tres puntos bajos. Ahí están Puntos altos, perdónenme. Voy llorando. Tres cadenas. Dos, tres. Otros tres puntos altos. Dos y tres. Ok. Espérenme. ¿Qué hice? subí con tres cadenas Sí dos puntos altos tres cadenas y tres puntos altos en la parte de en medio del abaniquito aquí brinqué esta parte y la brinqué con una cadena acá otra vez los tres puntos altos entonces miren en donde están los abaniquitos en la parte de en medio ahí es donde va el el otro abanico con los tres puntos altos, más bien son seis, porque son tres y tres. Aquí terminé, es una cadena. Me voy hasta donde está el otro punto, el otro abaniquito. Va uno, dos, tres y tres cadenas, y luego. Uno, dos, tres, una cadena. Y me brinco hasta acá, miren, aquí. Dejo libre este y me brinco al otro. Y así toda la vuelta. La voy a tejer y regreso, ¿ok? Ok, ya terminé la vuelta 2. Vean. ¿Sí? Entonces, le doy vuelta al tejido. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer de aquí, hago una cadenita. Ok. Y luego me voy al primer hoyito que encontramos del abanico. Y hago doce puntos altos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, ¿verdad? Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. 10, 11 y 12. ¿Ok? Hago una cadena. Y, y ven el, el de aquí en medio. Hago un punto bajo. Y otra vez. Hago 12 en el siguiente hoyito. 12 puntos bajos. Digo, pu puntos altos. 2, 3.

Y otra vez, en la siguiente son 12 puntos altos y vean va quedando así. Lo vamos tejiendo por toda la toda la tirita, ¿sí? La hago y regreso. 3 4 5 6 7 8 9 y 10, 11, 12. Y entonces hago la cadena y un punto bajo. ¿Ok? Así y vean cómo se ve. Lo hacemos todo y regreso. Ok, en la parte final vamos a hacer esto. Voy a pasar un punto deslizado en el último punto alto. Y vean, ya quedó. Voy a rematar. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es necesario tener lista la aguja de Caneva. Primero, para unirla ya. Entonces, ensarto y hago el nudo. ¿Ok? Y después, vamos a hacer esto. Voy a ir enrollando poco a poco. Vean. Enrollo de tal manera que los pétalos queden a la misma altura. Así y vean. Ahí está. Y vean. Ahí. Ahí está. Está. y vean estoy como que intercalando los pétalos que queden entre el de arriba miren ahí está aquí va este y ahí va ok ya quedó así vean Y ya quedó la flor. Entonces, la volteamos y voy a tratar de coser todas las puntas de abajo. ¿Sí? Trato que abarque todo para que... Y no la estoy moviendo, miren. La clavo casi en medio para que no tengamos broncas de que... De que ya la moví, que ya... ¿Sí? Bien. Y ya quedó, sí. Entonces, ya nada no me falta rematar, y ahí está, y corto. Corto este también y ya quedó. Espero que les haya gustado este tutorial. Es otro tipo de florecita y nos vemos en el próximo tutorial.